Estamos en Tierra Santa, en Betania, y hoy se está cumpliendo este Evangelio según San Juan, capítulo 12, desde el versículo 1 al 11. La unción en Betania. 6 días antes de la Pascua, Jesús se fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Allí le prepararon una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se llenó del olor del perfume. Comentó Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo había de entregar: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres? Pero no decía esto porque le preocupaban los pobres, sino porque era ladrón y como tenía la bolsa, se llevaba lo que echaban en ella. Jesús dijo: déjala, que lo guarde para el día de mi sepultura, porque pobres siempre tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Gran número de judíos supieron que Jesús estaba allí y fueron, no solo por Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.